Estimados suscriptores, si se dan cuenta, aquí estamos en un barranco. Y el papá de estas niñas, ¿cómo te llamas? Eva. ¿Y tu hermanita chiquita? Allá está con mi tía. Entonces la que venía ahí no era tu hermana. No. Era tu sobrina. No es tu hermanita ella. No. ¿Y cuántos años tenés? Tengo 8. 8 años. ¿Y tu papá, para qué le pone esta cosa aquí en la lámina? Ah, ya lo puso. No, pero de día estaba así, mira. Así ve. ¿Quién lo pone así? Para que entre luz. Ah, bueno. Lo ponen así para que entre luz en la casa, ya que como estamos aquí en un barranco aquí, cuesta que entre el sol, los rayos del sol pasan de largo, cuando, a excepción pues que cuando es mediodía que sí penetran, lo contrario aquí es oscuro. Y entonces el señor pues, o la niña más bien, vivieron ahí ponerle este palo para que entre claridad. Vamos a ver entonces el interior de la casa de Eva. Eva de 8 años. Es una niña que dice ella que su mamá falleció. Cada vez más oscuro aquí. Aquí es donde vive Eva. Total oscuridad. Esta es la puerta, mi niña preciosa. Esta es la puerta. Nunca se vayan a acercar mucho acá, mira mamita, es peligroso. Literalmente aquí estoy a un paso para caer al río. Y ahí hay un hoyo en la malla, ahí pasa un niño. Y aquí el río, ahorita no está crecido porque no ha llovido, pero literalmente aquí un resbalón y cae uno al precipicio. Y ahí está hondo. Y esta es la humilde casita de Eva. Veamos aquí cómo. ¿Podemos entrar? ¿Cómo vive Eva? Mira mi corazón. Gracias, mi madre. Esa. Vamos y nosotros vamos a entrar. Esa interferencia que se escucha es el río fuerte. ¿No tiene luz aquí, Eva? No. No hay luz. Ana Luisa. ¿Y vos? Yo me llamo Eva Magalí. ¿Y tu papá? Él se llama Víctor Manuel. Víctor Manuel. Ah, bueno. A don Víctor Manuel lo conocimos porque nos llamó la atención cuando en la carretera lo hemos visto caminar de Mazatenango hasta San Antonio a pie. 10 kilómetros de ida y 10 kilómetros de vuelta. Pues les comentaba entonces de que a don Víctor Manuel lo hemos encontrado en la carretera, a pie. 10 kilómetros de ida y 10 kilómetros de regreso, son 20 kilómetros. Que los camina diario para ir a hacer trabajo de jornalero. Porque él lo único que hace es chapear los terrenos, ¿verdad?
Es lo único. Y aquí entonces venimos a buscar a don Víctor y no se encuentra. No ha venido. Incluso ayer lo encontramos en un lugar que se llama Tiquizate, lejísimos hasta acá, y le dimos jalón. Pero hoy no lo hemos visto. Y aquí está el donde hacen el fuego. Esta es la dura situación de Eva, de 8 años. Y este es el espacio donde cocinan, la mesita. ¿Y a dónde se están ustedes todo el día, mi amor precioso? Allá con mi tía. ¿Con tu tía? Y ahí no los regañan, no les pegan. No. Y les dan su comidita. Sí. Bella. ¿Y allá hay más niños para que jueguen? Sí, allá hay. Ah, vaya. ¿Y tu tía no sale? Ella se está ahí con ustedes. Como ya se salió hacia ahí. Ah, fueron a la iglesia a un cumpleaños. Ah, bueno. Y a las 6 nos salimos porque a las 6 viene mi papá. Ajá, o sea que ahorita ya no tardará él en venir. Ya no. Le vamos a dejar unos libros. Entonces durante el día Eva y su hermanita se van con una tía para pasar el día. Este es el baño de Eva. Aquí va directamente al río. Vean ustedes qué peligro. Todo esto es un barranco. Peligrosísimo, aquí está ahí está la quebrada, vean ustedes. Aquí un derrumbe o un buen temblor, un buen terremoto. No sabemos qué podría pasar. Miren mis queridísimos suscriptores, le pregunto a mi madre preciosa porque por lo que veo está limpio, ¿verdad? Entonces dice ella que ellas, mis muchachitas bellas, ellas barren acá y el papá adentro. Tan lindas mis amores preciosas, porque a pesar de que tiene 8 años, y la otra nena, ¿cuántos años tiene? Ella tiene 6. Ella tiene 8 y la hermanita 6. Y de ahí solamente dejan hecha su limpieza y se van para allá con la tía, porque ellos no tienen con quién estar aquí, pues, ¿verdad? Y mis madres preciosas peligran un montón de cosas, porque peligran por alguien que venga a hacerles daño y porque accidentalmente que Dios la libre, ¿verdad? Pero ahí bien puede irse alguien, porque la malla está muy despegada de la tierra. Y también peligran cuando llueve, pues, ¿verdad? Por motivo de que, por lo que veo, entra correntada de agua. Todo está húmedo, ¿verdad, mami? Y no tener zapatitos, chanclitas. Allá con mi tía. Allá los tenés, mi vida. Mírate, mamita bella, que te trajimos unos víveres. ¿Dónde te los puedo dejar? Te los pongo aquí en la mesa. No, mamá. Vaya mi corazoncito. Miren, a pesar de que son pequeñas, pero lo tienen todo bien limpiecito, mis muchachitas lindas, porque aquí no hay nadie con ellas. Ellas se van para allá con la tía cuando se va el papá. Y ahorita ya vino ella porque ya va a venir el papá. Ustedes, mira, mamita bella, vení. Aquí te dejo comple, te dejo espaguetis, otros chilenitos, más espaguetis. Arroz, aceite, más fideos, azúcar, mucha harina, proteínas, sal, salsita natura, frijolitos, más frijolitos, una tu sopita, es un café, ¿viste mi amor? Sí.
algo de mucho les va a servir esto, mi cielo bello. Ahí le decís a tu papá que te les haga atol de incaparina o de mochito, y ahí está el azúcar, mi cielo bello, ¿oíste? Y cuando podamos venir otra vez, venimos aquí con vos, ¿oíste, mi cielo? Ay, mi muchachita linda, siempre cuídate mucho, ¿oíste, mi cielo? Nunca le vayas a hacer caso a la gente que te diga que te vayas con alguien. ¿Viste, madre? No. Tu papá es bueno con ustedes, es cariñoso. ¿Sí? ¿No les pega? No, no les pega. Ah, vaya. ¿No los maltrata? No. ¿No les hace nada? No. Ah, bueno. Pues yo digo que gracias por traerme los libros y que yo lo felice mucho. Tan linda, mi muchachita preciosa. Ya ven, mis queridísimos suscriptores, mi niña preciosa. Ella, a pesar de su edad, ¿verdad? Ella tiene 8 añitos, pero qué bella es muy lista. Y ella nos agradece por los víveres que le trajimos, y que Dios nos bendiga, dice mi madre linda. Y también a vos, que Dios te bendiga, ¿oíste? A vos y a tu hermanita, mi muchachita preciosa. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? Ya pasó ya. Ah, ya cumpliste los 8. Ajá. ¿Cuándo fue? En junio. ¿En junio? Ah, bueno.